Buenas tardes para todos. Primero que nada, decir que es un gran honor y merecido, en mi opinión, que se me haya confiado la oportunidad de poder disertar ante tan destacado auditorio. El querido profesor Jairo Parra Quijano, cuando me presentó a otros profesores, dijo hoy que yo era producto de los semilleros. Y yo eso lo sentí como algo muy afectivo, lo sentí con mucho cariño porque efectivamente yo me siento así, yo me siento parte del semillero. Nadie me hubiese dicho a mí que en el año 2003, cuando participé en el concurso de semilleros como representante de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República, nadie me hubiese dicho a mí, si me hubiesen dicho que iba a participar 11 años después exponiendo nuevamente en el Congreso Colombiano de Derecho Procesal, hubiese dicho que era una broma, que me estaban gastando una broma, que no era posible. Y también les tengo que decir que me tomé el atrevimiento de cantar el himno colombiano. ¿Por qué? ¿Por qué lo sé? Porque cursé la enseñanza primaria en mi país, en Uruguay, en la Escuela Pública número 33, República de Colombia. Entonces también, si hace más de 25 años me hubiesen dicho a mí que cuando estaba aprendiendo a la par que el himno uruguayo, el himno de Colombia, lo iba a estar cantando tantos años después aquí, también hubiese dicho que era una broma. ¿Cuál es el tema del que me toca hablar? Los otros procesos monitorios en el Código General del Proceso Uruguayo. El proceso monitorio constituye un modelo que busca dotar al proceso de mayor celeridad. ¿Sí? Con miras a alcanzar la economía del proceso, economía en sus tres modalidades, de tiempo, de esfuerzos y de gastos. Pero a la vez, el proceso monitorio también busca la concreción, la cristalización de ese derecho humano fundamental que es que las pretensiones, que los conflictos intersubjetivos de intereses discurran en un proceso de duración razonable. Sí, principio que está reconocido en el artículo 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el artículo 11.4 del Código General del Proceso Uruguayo. En este sentido, el proceso monitorio constituye una de las piezas fundamentales del Código General del Proceso Uruguayo, a la vez que también es una de las piezas fundamentales del Código Procesal Civil Modelo para Iberoamérica. ¿Por qué? La doctrina uruguaya, la doctrina nacional, habiendo visto la buena experiencia en Uruguay del proceso monitorio, se lo planteó al Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal y este lo adoptó en el Código Procesal Civil Modelo para Iberoamérica como modelo. Entonces, si bien muchos ordenamientos jurídicos de Iberoamérica lo han adoptado particularmente para el proceso ejecutivo, el Código General del Proceso Uruguayo ha extendido esa solución a otros procesos de distinta naturaleza. En Uruguay, el proceso monitorio se conoce desde el año 1878, año en que entró en vigencia el viejo Código de Procedimiento Civil. Posteriormente, se amplió la solución del proceso monitorio en el año 1927 para los juicios de desalojo. Y más adelante, en el año 1965, se hizo extensivo para el proceso ejecutivo. Posteriormente, el Código General del Proceso Uruguayo, que entró en vigor en el año 1989, extendió esta solución. ¿Y por qué? Porque confió en la bondad del proceso monitorio justamente para lograr ese ideal de justicia rápida, ese ideal de justicia célere y accesible para todas las personas. Entonces lo extendió a otras soluciones que voy a analizar someramente en los minutos que me restan. ¿En qué se diferencia el proceso monitorio, el proceso dotado de estructura monitoria del proceso de conocimiento? Primero que nada, les tengo que decir, a grandes rasgos, muy someramente, cómo se estructuran los procesos en el Código General del Proceso Uruguayo. Está, por un lado, el proceso de conocimiento y el proceso de ejecución. Y dentro del proceso de conocimiento se distingue el proceso ordinario de conocimiento de los procesos extraordinarios. Y a su vez, los procesos extraordinarios están los procesos extraordinarios en sentido estricto y los procesos extraordinarios dotados de estructura monitoria. A su vez, se subclasifican los procesos extraordinarios dotados de estructura monitoria en proceso ejecutivo y otros procesos monitorios,
de los otros procesos monitorios diversos al Ejecutivo, es de los que les voy a hablar en estos minutos. El primer proceso monitorio distinto del Ejecutivo que regula el Código General del Proceso es el proceso de entrega de la cosa. Pero antes de hablar concretamente del proceso de entrega de la cosa, sería conveniente hacer una suerte de esquema mental, un resumen de en qué consiste y en qué se diferencia el proceso monitorio del proceso de conocimiento. Barrios de Angelis, uno de los más distinguidos procesalistas uruguayos, ya fallecido, dice que en el proceso monitorio hay una preordenada alteración en el orden del contradictorio. ¿Por qué? ¿Qué es esta preordenada alteración en el orden del contradictorio? En el proceso de conocimiento, el proceso se inicia con la demanda, en aplicación del principio contradictorio o de bilateralidad, se da traslado al demandado de esa demanda, el demandado contesta, controvierte, puede adoptar distintas actitudes, se celebra una audiencia, hay amplia actividad de debate y de prueba, y luego el juez valora esa prueba y dicta la sentencia. Esto es, esquemáticamente, demanda, contestación, actividad de debate y de prueba y sentencia. En el proceso monitorio se altera este orden. ¿Por qué? Se presenta la demanda, el juez realiza un contralor de los requisitos formales y sustanciales de esa pretensión y dicta sentencia. ¿Qué naturaleza jurídica tiene esta sentencia? Es una verdadera sentencia definitiva, no es una sentencia interlocutoria. ¿Por qué es una sentencia definitiva? Porque se pronuncia sobre el fondo de la pretensión, sobre el mérito mismo de la pretensión. Entonces, si realizado ese control entiende que le asiste razón al actor, entonces dicta sentencia sobre el fondo. Entonces aquí está, a grandes rasgos, la diferencia medular en la estructura del proceso de conocimiento y del proceso monitorio. El Código General del Proceso también reconoce la estructura monitoria independientemente de los procesos monitorios. O sea, hay procesos monitorios, pero también hay una estructura monitoria aislada que está reconocida en el artículo 202 del Código General del Proceso, que refiere a la providencia con citación. ¿Sí? Este artículo dice que cuando el juez decide algo con citación, el actuario del juzgado reserva las actuaciones, esto es, no se ejecuta esa decisión hasta tanto hayan pasado 3 días desde la notificación que se le hizo a la parte citada. La parte citada entonces tiene estos 3 días para oponerse a esa decisión y si no se opone en este tiempo, el código dice que precluye su facultad impugnativa. De manera entonces que el legislador uruguayo previó esta estructura monitoria aislada de los procesos monitorios específicos para tramitar determinadas cuestiones que se entiende de antemano que no ameritarían, que no justificarían una oposición. Como por ejemplo, la expedición de certificados o de testimonios de expedientes judiciales, la adopción de decisión en cuanto a diligencias preparatorias, la cancelación de los actos de disposición o de gravamen respecto de bienes embargados. Entonces, respecto de esto, rige la estructura monitoria. Como les decía, el primer proceso monitorio distinto del Ejecutivo que prevé el Código General del Proceso Uruguayo es el proceso de entrega de la cosa, que está regulado en el artículo 364 del Código. ¿Qué dice? Es el proceso en el que se demanda la entrega de cosas que no sean dinero y que se deban por virtud de la ley, el testamento, el contrato, el acto administrativo o la declaración unilateral de voluntad en los casos en que ésta es jurídicamente obligatoria y procede a imponerla, siempre que el actor justifique la obligación de entregar y, en su caso, el cumplimiento por su parte de la obligación correspectiva mediante documento público o privado reconocido o dado por reconocido ante el tribunal competente o con firmas certificadas por escribano público, salvo la excepción del artículo 352.2. Desde la intimación, el demandado quedará en calidad de depositario bajo las responsabilidades penales y civiles correspondientes. El proceso de entrega de la cosa en Uruguay tiene amplia recepción y amplia aplicación práctica, porque se utiliza fundamentalmente en materia de contratación relativa a bienes muebles. ¿En qué caso se aplica? Por ejemplo, si se compra un bien mueble a plazos, ¿sí?, y se estipula que la entrega se va a hacer efectiva con el pago de la última cuota, si el vendedor no entrega la cosa, entonces procede el proceso de entrega de la cosa. También procede en los casos de arrendamiento de bienes muebles. Vencido el plazo del arrendamiento, si no se entrega, también procede el proceso de entrega de la cosa. Lo mismo, por ejemplo, si se encarga una obra sobre un bien inmueble, si el propietario o quien encarga esa obra, luego de vencido el término para el cual
el comitente tiene que efectivamente realizar esa obra, entonces también procede el proceso de entrega de la cosa, ¿sí? Tiene amplia recepción y amplia aplicación práctica. De la misma forma en que procede la entrega de la cosa cuando el adquirente del bien en remate judicial se enfrenta a la oposición del tenedor de ese bien, ¿sí? Sea el antiguo propietario o un tercero. Entonces ahí, y está regulado específicamente en un artículo que es el artículo 396 del Código General del Proceso. El segundo proceso monitorio especial es el de entrega efectiva de la herencia. El proceso de entrega efectiva de la herencia ya figuraba en el viejo Código de Procedimiento Civil vigente desde el año 1878 en Uruguay, pero no figuraba en el proyecto de ese Código de Procedimiento Civil, sino que fue incorporado por la Comisión Revisora. Y este proceso de entrega efectiva de la herencia también estaba previsto en el proyecto de Código de Procedimiento Civil de Couture. Actualmente está legislado en el artículo 365 del Código General del Proceso Uruguayo, que reza: entrega efectiva de la herencia. Es el proceso en el que se demanda la entrega efectiva de la herencia cuando un tercero obstase a que el heredero entre en posesión de los bienes hereditarios sin invocar ningún derecho sobre ellos. Debo reconocer que el proceso de entrega efectiva de la herencia constituye una rara avis en los tribunales uruguayos. ¿Por qué? Porque su ámbito de aplicación es sumamente restringido. Fíjense ustedes que procede cuando el tenedor, cuando quien detenta esa cosa en oposición del heredero, no invoca ningún derecho sobre ella. Entonces, basta que ese tenedor o que ese detentador invoque algún derecho específico sobre esa cosa, por ejemplo, derivado de un contrato de comodato o de préstamo de uso o de un contrato de arrendamiento, eso sirve para que decaiga la estructura, para que decaiga la procedencia de este monitorio específico de entrega de la herencia. ¿Y por qué? Couture lo explica de la siguiente manera. Dice que el proceso de entrega de la herencia, del proceso de entrega efectiva de la herencia, no puede erigirse en un privilegio para el heredero que no tenía efectivamente el causante en vida. ¿Sí? Entonces, si el causante en vida no podía expeler de la posesión de esa cosa al tercero sin tramitar, por ejemplo, los procesos de reivindicación, procesos posesorios o proceso de desalojo, entonces el heredero tampoco lo puede hacer. Y esto es derivado de la máxima de que quod, nemo datur o nemo dat quod non habet, nadie da más derechos de los que tiene. Si el causante no tenía esos derechos, mal puede transmitirlos al heredero. El próximo proceso monitorio es el del pacto comisorio. Es el proceso en el que se demanda la resolución de un contrato en cumplimiento del pacto comisorio convenido. En la providencia inicial se dispondrá, si se justifica por el actor la caída en mora del demandado, la resolución del contrato. Dicha resolución quedará sin efecto si el pago del precio se realiza el día hábil siguiente a la notificación al demandado de aquella resolución. ¿Qué es el pacto comisorio? El pacto comisorio está referido en el artículo 1737 del Código Civil Uruguayo y refiere que es la convención mediante la cual se pacta que si al término del contrato, al término del plazo estipulado, no se paga el precio, se resuelve en contrato. Antes de la entrada en vigor de la modificación de este artículo 366 del Código General del Proceso por la ley número 19.090 que entró en vigor el pasado 14 de agosto de 2013, del año pasado, se discutía si era la sentencia la que disponía la resolución del contrato o si era el vencimiento del plazo de 24 horas que prevé la ley civil, el Código Civil, para que efectivamente el deudor pague el precio, o si la resolución operaba cuando vencía el plazo para oponer excepciones, que era de 10 días. Actualmente esta discusión quedó en letra muerta. ¿Por qué? Porque el Código es claro, ¿sí? El Código es claro. ¿Cómo opera? Opera de la siguiente manera: se presenta la demanda, el juez dicta el proveimiento inicial, que es una verdadera sentencia definitiva, y ahí el demandado, citado de excepciones, tiene plazo de 24 horas para pagar el precio. Si lo paga, decae la eficacia de esa sentencia definitiva y se culmina el proceso. Si no, de todos modos corre el plazo de 10 días que prevé el CGP para oponer excepciones, que pueden ser formales o de fondo.
El próximo proceso es el de escrituración forzada, regulado en el artículo 367 del Código General del Proceso, que refiere a tres modalidades diferentes de ejecución. Refiere a la ejecución de promesas de enajenación de inmuebles a plazos y dice que procede a disponerlos si se justifican por el actor las exigencias de hecho y de derecho requeridas al efecto. La segunda modalidad es para el otorgamiento de los reglamentos de copropiedad de los bienes inmuebles sometidos al régimen de propiedad horizontal. Y la tercera modalidad de ejecución refiere a la cancelación de la hipoteca y la inscripción en el registro respectivo. Esta tercera modalidad también es innovación de la Ley 19.090 de agosto del año pasado y obedece, entre otras tantas opiniones, a la crítica que formulaba también otro destacado procesalista compatriota, el profesor Enrique Tarigo, que bregaba mucho tiempo atrás por la implementación de este otro monitorio, del de cancelación de la hipoteca. En el artículo 368 del Código General del Proceso Uruguayo se prevé otro monitorio, que es el de resolución de contrato de promesa. ¿Qué dice? Es el proceso en el que se demanda la resolución por falta de pago de promesas de enajenación de inmuebles a plazos o casas de comercio inscriptas en los registros respectivos y proceda a disponerla luego de incurso en mora el demandado, previa a la intimación de pago hecha de conformidad con lo dispuesto por las leyes que regulan las materias respectivas y justificadas las demás exigencias de hecho y de derecho requeridas al efecto. El otro monitorio previsto en el artículo 369 del Código Uruguayo es el de separación de cuerpos, divorcio y disolución de la sociedad conyugal. Dice, cuando se demande la separación de cuerpos o el divorcio por las causales de los numerales 2 y 7 del artículo 148 y el artículo 185 del Código Civil, procede a disponerlas justificadas por el actor las exigencias de hecho y de derecho exigidas por los artículos 153 y 185 y el requisito establecido por el artículo 167 del Código Civil. Si nos quedamos con esto, ustedes me van a decir, no entiendo nada, es una suerte de remisiones, artículos y otros artículos. Bueno, se los traduzco. La separación de cuerpos en Uruguay vendría a ser un instituto intermedio entre la vigencia plena y pacífica de la vida marital y el divorcio. Estaba previsto como, separados de cuerpos, los cónyuges sobreviniera una especie como de periodo de paz que permitiera que se reconciliaran. ¿Qué es la separación de cuerpos en Uruguay? También es letra muerta, no se aplica. Directamente las personas, si quieren disolver el vínculo matrimonial, proceden a hacerlo mediante el divorcio. ¿Y cuáles son estas hipótesis que prevé para que proceda el monitorio? Las causales a que refieren son que uno de los cónyuges hubiese atentado contra la vida del otro y este atentado se hubiese comprobado efectivamente por sentencia condenatoria pasada en autoridad de cosa juzgada, que es el momento en que se adquiere la fehaciencia de la comisión del delito. O si no, por la condenación de cualquiera de los cónyuges a pena de penitenciaría por más de 10 años. En estas hipótesis procede el monitorio. Y el último monitorio es el de cesación de condominio de origen contractual, regulado en el artículo 370 del Código General del Proceso. Es el proceso en el que se demanda la cesación de condominio de origen contractual mediante la venta de la cosa común en remate público y procede a disponerla cuando cualquiera de los propietarios, acreditando el dominio con la prueba requerida por derecho y afirmando la imposibilidad de división cómoda y sin menoscabo, exige la venta y el reparto del precio que se obtenga. De modo entonces que este proceso refiere a la cesación de condominio de origen contractual. Cuando el condominio es de origen sucesorio o de la comunidad de bienes derivada de la sociedad conyugal, procede el proceso de partición, no el de cesación de condominio de origen contractual. Bueno, y al final voy a hacer una suerte de reflexión acerca de cuál es la utilidad práctica que han reportado los monitorios en Uruguay. El proceso de entrega de la cosa realmente es un proceso útil, porque es un proceso que se aplica y que se ve diariamente en los tribunales uruguayos. El proceso de separación de cuerpos, como les dije, es una rara avis. Los procesos de ejecución forzada, los procesos de ejecución del pacto comisorio y de la resolución de los contratos de promesa, es difícil encontrarlos en forma pura como monitorios en Uruguay. ¿Por qué? Porque a la pretensión típica de estos procesos se le añade en general la pretensión del pago de una multa. Entonces se desvirtúa esa estructura monitoría y necesariamente tienen que tramitar por el tracto del proceso ordinario. Entonces no se aplica. Sí se aplica, y con éxito, el monitorio referido
al proceso ejecutivo en sus tres modalidades, común, cambiario y fiscal. También se aplica con mucho éxito respecto de los procesos de desalojo. En definitiva, puede entenderse que la práctica en Uruguay de los procesos monitorios ha sido muy buena. ¿Y por qué ha sido muy buena? Porque, en mi humilde opinión, ha consistido en la concreción de ese ideal que es... ya estoy terminando. Doctor Nicastro, su tiempo ha terminado, lo invito a concluir. Sí, concluyendo, el proceso monitorio en Uruguay... El proceso monitorio en Uruguay refiere a esa vieja máxima de que justicia tardía es igual a justicia denegada. O con las bellas palabras que lo decía Couture, el tiempo en el proceso es más que oro, es justicia. Entonces, nosotros, como las generaciones futuras, tenemos que bregar y asumir el compromiso por plasmar y por extender ese postulado tan noble para poder entonces ser merecedores del proceso justo, célere y garantista que todos deseamos. Muchas gracias.